Esta mañana, mediante una entrevista con el comandante de policía de la subzona Zamora Chinchipe, informó sobre los resultados de los operativos realizados durante la semana comprendida del 7 hasta el 13 de octubre del presente año. Informar que se establecieron 61 operativos ordinarios, 6 extraordinarios. Se realizaron operativos con personal de Contraloría, un total de 5, dando un total de 72 operativos en sus diferentes tipos. De igual manera, se registraron a 468 personas, vehículos registrados 603 y 23 detenidos por diferentes causas. Esto es boleta de apremio 4, boletas de auxilio 2, 9 por violencia intrafamiliar, 3 por escándalo público, 2 por conducir sin licencia, 2 por boleta de detención emitida por la Comisaría de Policía y 1 por libar o infringir la ley seca los días domingos. La autoridad indicó que en la presente semana se registraron 4 accidentes de tránsito. Registramos 4 accidentes de tránsito en la vía antigua Zamora Loja, pérdida de pista de una maquinaria pesada de trabajo, pérdida de pista también de un vehículo tipo volqueta con la destrucción de 5 postes. De igual manera, la pérdida de pista, volcamiento de un vehículo Chevrolet camioneta color plomo. Y el accidente que más ha conmocionado en el sector de San Pablo, en la vía que conduce Zamora y Anzaza, tuvimos un accidente que lamentar, en donde lamentablemente perdieron la vida 2 seres humanos, los cuales 4 están también heridos y fueron evacuados inmediatamente que se tomó el procedimiento hasta la ciudad de Loja. El comandante de policía realizó una recomendación a todos los conductores del cantón y provincia. Una vez más queremos pedir, conminar a nuestra comunidad para que adopte las medidas de seguridad cuando se desplazan por las diferentes vías. Respeten las leyes de tránsito, no conduzcamos con exceso de velocidad, utilicemos el cinturón de seguridad. Respetemos las señales que se encuentran en la vía, como los límites de velocidad principalmente. En los centros o lugares poblados hay que disminuir la velocidad. Y principalmente recomendamos, hay que hacer conducción a la defensiva. Siempre es importante que recordemos que debemos conducir siempre a la defensiva y respetando las señales. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gona.